Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos sean a este espacio informativo. Damos paso a la información preparada para este miércoles ya 29 de marzo de 2017 y en lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala, dentro de las notas de interés general, realizará, se puede, Feria del Empleo este 30 de marzo. Con la finalidad de lograr mayores niveles de colocación laboral, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario busca fortalecer sus estrategias de vinculación. De cara a la próxima Feria del Empleo, el 30 de marzo, en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, el director Luis Vargas habló sobre próximos cambios a realizarse. Vamos a cambiar un poco la dinámica de estas ferias de empleo, que nosotros esperamos darle la calidad y lo que se merecen a la gente que está pidiendo empleo y también a la industria, que son los promotores, para que obviamente tengan mayores ofertas y que la empresa o que la gente también llegue a los lugares indicados. También por parte del Instituto de Capacitación tenemos que darle esa parte para la empleabilidad de calidad. Y eso estamos haciendo. El SNE sirve como el centro de reclutamiento y el ICATLAX sirve como esta unidad capacitadora. Actualmente el estado cuenta con 14.000 vacantes en el sector industrial, por lo que la feria será la base que permita conocer la experiencia que tienen los postulantes para cubrir los puestos, acotó Vargas González. Nosotros tenemos que la obligación de dar puntualmente esta capacitación enfocada a nuestros sectores. Eso es lo que vamos a hacer, focalizarla a nuestros sectores, que es el automotriz, el químico, el turístico y el textil. Y en eso estamos trabajando. Obviamente vamos a tener que montar laboratorios, por ejemplo, de mecatrónica, para atender estos sectores, laboratorios automotrices. Al contar ya con algunos laboratorios montados, se tendrá que trabajar en el reacomodo de los institutos de capacitación para cumplir con los procesos formativos. Hay laboratorios que ya están, lo único que nosotros vamos a hacer es ponerlos en marcha. Tenemos laboratorios de inversión de 17 millones de pesos. Sin embargo, estamos reacomodando todo lo que son los ICATLACs para poderle ofertar a estos diferentes sectores, pues calidad a la formación. Serán el sector automotriz, metalmecánico, químico y de servicios turísticos los que se tendrán que fortalecer para ofrecer mano de obra calificada. Muy bien, pues ahí la información referente a esta Feria del Empleo que se realizará este jueves allá en Tlaxcala. Por otra parte, apoyarán a productores tlaxcaltecas de carpas, tilapias y truchas. Para conocer los avances, necesidades, equipamiento y las áreas de fortalecimiento que requieren productores de carpa y tilapia en Tlaxcala, autoridades estatales y federales recorrieron zonas de producción en los municipios de Aclangatepec y Tlaxco. El secretario de Fomento Agropecuario, José Luis Ramírez Conde, expresó que será necesario el trabajo de la dependencia que preside para fortalecer la actividad productiva. Ya existen por ahí algunos planteamientos y, como probablemente lo escucharon ustedes, estamos revisándolos ya para ver de qué manera podemos apoyar sus inquietudes. Se está procurando darles un buen apoyo a todos estos productores para que a la vez, en su momento, como ya lo comentábamos, más que ser un tema de autoconsumo, también se pudiera volver un tema de comercialización, ¿no? De autoempleo. Creo que es importante desarrollar otros esquemas de trabajo. Actualmente se cuenta en la entidad con 156 unidades de producción con registro de las especies carpa, tilapia, trucha y una de crianza de rana toro, además de unidades independientes. El subdelegado de CONAPESCA en la entidad, Salvador Morales Moreno, destacó la necesidad de promoverlos. Entonces, tiene un potencial enorme la producción en los bordos. Y jagüeyes, estanques en invernadero, en algunas presas, no es en todas las presas federales que hay, pero hay dos presas donde se captura carpa, como la que acabamos de ver el día de hoy. Y los apoyos que se otorgan y lo que demanda la gente generalmente es infraestructura y equipamiento, ¿no? Para mejorar sus artes de pesca, sus equipos, su estanquería, todo eso es lo que otorga.
Entre los apoyos que se han comprometido para los pescadores del municipio de Aclangatepec se encuentra la entrega de lanchas y muelles flotantes. De acuerdo con el productor José Marcos Cruz, con estos apoyos agilizarán su pesca, ya que la mayoría realiza dos labores para generar más ingresos. El gobierno federal y el gobierno estatal nos va a apoyar. Nosotros ya nomás pondríamos como el 30%. De estas que van a dar, valen sobre de 30,000, 35,000 pesos. Claro que sí, porque muchos nos dedicamos a esto y pues tendemos otras actividades. Nos dedicamos al campo y nos dedicamos a la pesca, las dos cosas. Porque si nomás nos dedicáramos a la pura pesca, pues tal vez, quién sabe cómo nos fuera. Pero nos, a las dos cosas. En el recorrido, las autoridades del sector fueron testigos de los procesos de cultivo de carpa y tilapia a cielo abierto y en sistema controlado. Por otro lado, para ir finalizando con lo relacionado a algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, dentro de este mismo estado vecino de que es Tlaxcala, y dentro de lo que es el municipio de Nativitas, alumnos de este municipio, Apizaco y Tlaxco, realizan demostración de conocimientos. Alumnos de las escuelas telesecundarias federales Miguel Fernández y Félix de Nativitas, Juan Escutia de Apizaco e Ignacio Ramírez de Tlaxco demostraron sus conocimientos en días pasados dentro de la etapa final del programa de televisión En Frecuencia con tu Salud, que produce la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, CORACYT, conjuntamente con la Secretaría de Salud, CESA. A lo largo de esta temporada participaron 78 escuelas pertenecientes a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, la UCET, según lo informó la jefa del Departamento de Telesecundarias, Zuli Pérez Flores, quien felicitó a cada una de las escuelas por dar una muestra de los conocimientos adquiridos en diversos temas y materias. El programa de la final del subsistema se transmitió apenas este martes 28 de marzo, pero habrá una repetición del programa el sábado 1 de abril a las 18:30 horas por Televisión de Tlaxcala. Así es que pues ahí está la información referente a este programa relacionado pues a la salud, y en donde pues participaron, ya le comentábamos, un poco más de 70 escuelas de Tlaxcala. Y bueno, pues ya para cambiar de información y de región, denuncian incremento en pasaje, perdón, en una más de las notas también dentro de lo que es aquella comunidad, aquel municipio, denuncian incremento en pasaje en comunidad de Nativitas. Usuarios del transporte público, quienes viajan a menudo en la ruta que viaja a San Vicente en el municipio de Nativitas, denunciaron que desde hace unas semanas los choferes de varias unidades, entre ellas la 12 y 49, cobran hasta 10 pesos la parada mínima después de las 8:30 de la noche, y en algunos casos el pago es de hasta 12 pesos, argumentando que posterior a ese horario ya se considera como especial, por lo que pidieron a la SECTE supervise la operación de dichas unidades, las cuales casi duplican sus tarifas en sus corridas nocturnas. Pues ahí esta situación generada dentro de esta comunidad, pues prácticamente lo que es San Vicente Xilosochitla de Nativitas, por lo que bueno, pues ahí está la información o la petición que realizan a la SECTE para que bueno, pues corrobore lo dicho dentro de lo que son algunas de las rutas de aquella zona. Por otro lado, y ahora sí cambiando de región, Policía Federal recupera tráiler robado en Tlalancaleca y detienen a 7. Tras un cateo en un predio de San Matías Tlalancaleca alrededor de las 17 horas de este martes, policías federales y uniformados de Tlalancaleca, Coronango y Puebla recuperaron un tráiler cargado con refrescos, el cual fue ubicado vía satélite dentro de ese sitio luego de haber sido robado horas antes. Pero además aseguraron 3 vehículos que estaban siendo llenados con la mercancía, así como a 7 personas, entre ellos un menor, mismos que fueron trasladados a la ciudad de Puebla para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Por otra parte, dentro de lo que es aquella misma zona texmeluquense, tras realizar una segunda reunión entre autoridades de Texmelucan con líderes del transporte público de Tlaxcala, no se llegó a ningún acuerdo para su reubicación, ya que los transportistas presentaron una propuesta de tener su paradero en el estacionamiento de Plaza Cristal, desechando así la del edil municipal. Así es que, pues de acuerdo
Dentro de lo que es esta nota, pues Miguel Sánchez Ramírez, asesor jurídico de las rutas del poniente del estado de Tlaxcala, dijo que la propuesta de los transportistas es más viable que el proyecto de un inversionista privado que propone el ayuntamiento, en donde se tiene que pagar por cada vuelta de las unidades que ingresan, por lo que será en los próximos días cuando se tenga una reunión con los encargados de la plaza comercial, ya que prácticamente los transportistas no están de acuerdo con la propuesta del ayuntamiento. Así es que, pues bueno, dentro de esta situación, de este tema del paradero de los de las unidades de transporte, principalmente las que van de Texmelucan a Tlaxcala, pues bueno, todavía está en veremos y pues de ello les estaremos dando a conocer la información más adelante conforme pues se vayan generando estas próximas reuniones. Por lo pronto, lo invito a que siga con nosotros, vamos a una muy breve pausa, continuamos con más de la información aquí en Noticias al Día. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. La vida puede ser difícil, una mano va a necesitar, con solo ser amable, no sabe cuánto puede ayudar. Gracias. De nada. Gracias por continuar con nosotros. Pasamos a este segundo bloque de información dentro de lo correspondiente a alguno de los municipios que conforman el octavo distrito. Y dentro de la información de esta primera nota, de este segundo bloque, colectivo Ameyali pedirá expropiación de manantiales en Coronango. Integrantes del grupo de voluntarios Ameyali pedirán al ayuntamiento en turno de Coronango, que dirige Meli Makoto Chapuli, la expropiación de los 9 manantiales que existen en todo el territorio del municipio, ya que aseguran ciudadanos se han adueñado de estos espacios naturales a pesar de ser propiedad de la nación y que han sido rescatados para utilidad pública. Al respecto, integrantes del colectivo señalaron que desde hace casi 2 años se han dedicado a rescatar los ameyales de Coronango para que sean para el disfrute de la comunidad, ofreciendo además talleres dirigidos a los infantes. Sin embargo, varios vecinos se han adueñado de algunos manantiales e incluso han encabezado una campaña para llamar a más ciudadanos a que se adueñen de los espacios naturales, por lo que de continuar con estas acciones, el grupo buscará que el cabildo del municipio los expropie, asegurando que los diversos señalamientos en contra del colectivo por parte de Pueblos Unidos, en el que milita el regidor de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos de la comuna, José Toxqui Coyotecatl,
son totalmente falsos, ya que no se pretende llevar el agua de estos espacios a ningún otro lugar. Por otra parte, preparan inauguración en Xoxtla para el torneo Futbolito 2017. San Miguel Xoxtla será sede del torneo Futbolito Bimbo 2017, en el que participarán los equipos de 12 escuelas de la región dentro de la edición número 54 de este torneo, en el que se busca brindar, como cada año, una grata experiencia a los niños participantes, quienes pondrán en práctica el compañerismo y apoyo dentro y fuera de la cancha, al tiempo que podrán divertirse, activarse físicamente y aprender lecciones que los acompañarán durante el resto de su vida. La dinámica del torneo consistirá en que los 12 equipos participantes se dividan en dos grupos, jugando durante cinco jornadas. Al finalizar, los equipos mejor posicionados en sus respectivos grupos se enfrentarán en un último duelo y lograr su pase así para disputar la final estatal. El evento inaugural se realizará el próximo sábado 1 de abril a las 8:30 de la mañana en las instalaciones de la Unidad Deportiva Aquiles Cerdán de San Miguel Xoxtla, contando con el apoyo de la escolta y la banda de música de la primaria Aquiles Cerdán. Así es que, pues ahí está esta información relacionada al deporte y dentro de lo correspondiente al municipio de Xoxtla. Por otra parte, edil de Huajotzingo inaugura obras en Xalmemilulco en beneficio de la población civil y educativa. Pues estamos hablando de la construcción de la calle División del Norte en Santana Xalmemilulco, la calle del Refugio en Santana Xalmemilulco, Callejón del Triunfo en Santana Xalmemilulco, la barda perimetral de la Escuela Secundaria Gabriela Mistral de Santana Xalmemilulco, la Escuela Primaria Juan Escutia y su domo que se hizo realidad allá en Santana Xalmemilulco, y el domo aquí en la cabecera municipal del Jardín de Niños Nanahuatzin, del primer barrio de Huajotzingo. Como les decía yo, es una jornada muy productiva, muy interesante, en donde tenemos la oportunidad de apoyar no solamente en infraestructura social básica, infraestructura social municipal, sino que lo más importante es que el día de hoy estuvimos compartiendo con los niños de Huajotzingo, compartiendo en la primaria Juan Escutia, compartiendo en la escuela secundaria General Gabriela Mistral, y el día de hoy, como se dan cuenta, estamos compartiendo con los pequeñitos de Huajotzingo, cabecera municipal, en el preescolar Nanahuatzin. Para concluir con nuestra información de este día, autoridades inauguran techado de plaza cívica del preescolar Nanahuatzin en Huajotzingo con una inversión de 849 mil pesos. Este martes, el edil de Huajotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, en conjunto del movimiento antorchista, padres de familia, autoridades educativas y alumnos, inauguró el techado de la plaza cívica del preescolar Nanahuatzin, ubicado en el primer barrio de la cabecera municipal. Me obligan a seguir invirtiendo en educación, a seguir apoyando a los niños, a los adolescentes, a los grandes, para que tengan una mejor educación, ¿verdad? Para que se eduquen mejor. A eso me obligan las palabras de Axel, a seguirle invirtiendo a la educación. Hemos hecho más de 50 obras y acciones educativas en 3 años de gobierno. Tomos, aulas, anexos sanitarios, direcciones, apoyos para plazas cívicas, apoyos para computadoras, apoyos para sonidos, apoyos para equipo y material didáctico, barras perimetrales, alumbrado, rehabilitación integral de escuelas en diferentes escuelas de este municipio. Y aquí está la muestra. Cuando fui padrino de generación, creo que llevo ya como 4 generaciones de esta escuela, la primera vez no era presidente municipal, pero les dije, confíen en que si me dan la oportunidad, voy a ser el presidente municipal de la educación, de la cultura, del deporte, y así lo hemos hecho hasta ahora. Y seguiremos apoyando a la educación y seguiré apoyando a la primera escuela que me invitó como padrino de generación en mi vida, que fue el Jardín de Niños de la UASI, que
Huejotzingo. ¡Que viva el Jardín de Niños de Nahuatzin! ¡Que viva los niños de Huejotzingo! ¡Buenas tardes! Es así como hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo de noticias al día dentro de esta emisión de este miércoles ya 29 de marzo del 2017. Lo invito como en cada una de nuestras transmisiones a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión el próximo viernes o cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por esta televisora Metrópoli Televisión para darle a conocer pues lo más relevante, lo más importante generado dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala y por supuesto de la región. Además, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, ahí nos encuentra como Garco Producciones para que conozca información diversa, no solamente dentro de lo municipal, lo regional, sino también lo estatal, nacional e incluso internacional. Así es que, pues bueno, síganos ahí en las redes sociales. Y bueno, por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásenlo muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.